Una cara muy fea. El piojo daba vueltas y vueltas y pegaba grandes saltos mortales arriba de la cabeza de Ñandú. ¡Compadre! ¿Qué le anda pasando? Me está haciendo un revoltijo las plumas. Es que estoy ordenando mis ideas, pero ya están a punto. Mire, ahí llega Don Sapo para resolver mis dudas. Lo escucho y contesto como contestador automático. ¿Qué dudas anda teniendo? Don Sapo, lo que no me puedo imaginar es cómo son esas gentes. Son lindos, son feos. Feos, mijo. Muy feos. Don Sapo, usted siempre dice que no hay que andar criticando. ¿Y ahora nos viene con esto? Es que no lo digo yo. Es la opinión de ellos mismos. ¿Dicen que son feos? No es que lo digan, pero siempre se andan tapando el cuerpo con trapos de colores. Apenas se dejan sin tapar la cara. Y si se esconden tantos, no debe ser porque se sientan lindos. ¿Todo el cuerpo tapado? ¿Aunque haga calor? Todito, mijo. Todo tapado. Y lo peor, tienen que trabajar toda la vida para comprar esos trapos. ¿Trabajar toda la vida? Dijo el monito sorprendido. ¿Tantos tienen que comprar? Muchos no. Muchísimos. Compran unos para trabajar, otros para pasear, algunos para usar de día, otros de noche, unos para los días comunes, otros para los días de fiesta. ¿Están todos locos? No diga eso, mijo. Si así no están contentos. Bueno, estarán contentos. Pero ¿cómo se deben de sentir de feo para hacer todo eso? Don Sapo, dijo la garza blanca. ¿Y la cara? ¿Por qué usted dijo que en la cara no se ponen trapos? No, ahí no. Entonces no se ve tan fea la cara. No crea, mija, no crea. No se ponen trapos. Pero ni le cuento lo que hacen, en especial las mujeres. Se pintan de todos los colores. Don Sapo, ¿no les está haciendo un cuento? Dijo el piojo. ¿Un cuento? ¿Una mentira? ¿Yo? ¿Me creen capaz de andar inventando historias? No, amigo. Todo lo que digo es cierto. Se pintan la boca, los cachetes, los ojos. De rojo, de verde, de azul, de negro, de cualquier color. ¿Se pintan toda la cara? Toda. Y de varios colores a la vez. ¿Hasta las orejas? No. Las orejas es lo único que no se pintan. Bueno. Por lo menos se ven lindas las orejas. Yo no dije eso. Dije que no se pintan. Por eso. ¿Será porque no se ven tan feas? Es que hay otras cosas. No se pintan, pero se hacen un agujero y se cuelgan piedritas de colores. Don Sapo, dijo con un poco de timidez el monito. Usted sabe que nosotros le creemos todo lo que nos cuenta. Pero eso de que alguien se haga agujeros en la oreja y se cuelgue piedritas de colores. No, Don Sapo, eso no puede ser cierto. Mire, mijo. Sé que algunos dicen que soy un sapo mentiroso. A lo mejor por alguna mentirita que dije cuando chico. Pero ahora estoy hablando en serio. Y el sapo se fue silbando a pegarse una zambullida en el río. Los bichos se quedaron un rato callados pensando. Después el monito dijo. ¡Áñame, buí! ¡Qué lindo miente Don Sapo! Cierto, dijo el tapir. Un poco más y me hace creer que en Buenos Aires agujerean las orejas y cuelgan piedritas de colores. Y bueno, dijo el piojo, aunque mentiroso, habría que darle un premio por la imaginación que tiene. Pero mire si no va a creer todas esas cosas.